va? Buenos días. Por suerte, una jornada de sol en el sur de la provincia de Santa Fe. Comenzamos a compartir un TGC Noticias más. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para todos. Hermoso miércoles con muchas noticias que queremos compartir para que en Firmat y en toda la región estén muy bien informados. Claro que sí. Como siempre, comenzamos con los títulos. Y estas son las noticias que vamos a desarrollar a lo largo de este programa, porque desde la CGT Regional rechazan la instalación de una nueva cárcel en Melincué. Hablamos con el secretario regional de dicho gremio, Jorge Sola. De una práctica. En el día de ayer se presentó frente al plantel y presentó la renuncia. Y el Cuevero ya tiene nuevo técnico que estará comenzando en el día de hoy a las 7:30. Estuvimos en Venado Tuerto dialogando con la subsecretaria de Gobierno, Emilce Cufre, porque este fin de semana se hicieron 50 multas en operativos vinculados con el tránsito, especialmente con motocicletas. Firmatense con buenas noticias y en el pre-Cosquín entraron en el tramo final junto a los 8 mejores ballet en busca del escenario mayor. Eso será este fin de semana. Nos cuentan la experiencia para ver cómo se viene este gran momento. Y también habrá cine esta semana en Firmat, porque comienza un nuevo ciclo municipal, en este caso al aire libre, en la Plaza Belgrano del barrio La Patria. Se viene el estreno de Minions en Firmat. Y ya comenzamos a desarrollar este mediodía informativo, desarrollando una de las noticias que presentábamos hace instantes. Y tiene que ver con el rechazo por parte de la CGT para la instalación y la construcción de una nueva cárcel en Melincué. Quien se expresó en representación de dicho gremio regional fue el secretario Jorge Sola. Lo que hicimos fue ratificar nuestra postura desde antes de que se dictara la ley para la construcción de esta cárcel. Se la habíamos manifestado, Enrico, cuando se estaba tratando en la legislatura de la provincia y nuestro total rechazo a que se transforme la alcaidía actual de Melincué en una cárcel para alojar detenidos ya con sentencia firme. Efectivamente, para nosotros creemos que eso va a traer un fuerte ruido negativo para todo el sur de la provincia, porque bueno, todo lo que rodea una cárcel es una sociabilidad que no pretendemos para esta región y que está comprobado en distintos lugares del país. Efectivamente nos oponemos. Por las declaraciones de Enrico, vuelvo a ratificar que lo que se quiere es transformar la alcaidía en una cárcel, y la verdad que eso es una diferencia clara, porque la alcaidía es para detenidos que están en proceso y por lo tanto tienen un tiempo que es el que dura el juicio, ¿verdad? Transformarlo en una cárcel para presos con sentencia definitiva, eso ya implica otro tenor. Y bueno, nos hacemos eco de los vecinos autoconvocados de Melincué, que estamos teniendo reuniones, de propios dirigentes de organizaciones de sociales, que vamos a oponernos con toda la fuerza que sea necesaria para que no se lleve a cabo. ¿Esta posición se le hicieron saber al gobernador de la provincia? Le hicimos una nota al gobernador porque nos pareció interesante acercarle nuestra posición al respecto. Este tema es uno de los tantos que se trata en la nota, como ser el tema de la inseguridad, de la construcción de la cárcel, el problema del hospital de Venado, que creemos que hay que darle prioridad a la terminación y puesta en marcha del hospital antes que terminar o empezar una cárcel. Así como la ampliación del gasoducto y el agua potable para Venado Tuerto. Es decir, tratar de pensar una región de acá 50 años y para eso nos ofrecemos con toda la fuerza que tienen los gremios para llevar adelante una conjunción en los objetivos. Y en esto se lo hicimos llegar no solo al primer mandatario provincial, sino también al intendente Freire, en lo que a él le compete por ser un ejecutivo. Y bueno, estamos teniendo reuniones, tuvimos reunión con el diputado nacional Espinosi, con la senadora Sagnún, y pretendemos hacerlo con los legisladores provinciales, entre los que se incluye Enrico, que vuelvo a insistir, aún me debe una respuesta de aquella vez que antes de que se dictara la ley, ¿no?
En otro tramo de la entrevista, el secretario gremial sigue explicando cuáles son las razones de la CGT regional por la cual rechazan la instalación de una cárcel, lo cual, según ellos, provocaría un fuerte impacto negativo a todo el sur provincial. Nosotros no nos oponemos a que la CAIDEA se reformule y se haga con una confortabilidad para que los detenidos puedan atravesar el proceso en mejores condiciones. Y tampoco es mi responsabilidad ser de superintendente del servicio penitenciario. Es él el que sabe, yo confío en que lo que él dice, pero también estoy advirtiendo, no nos vamos a dejar engañar en transformar una alcaldía en una cárcel. Las autoridades a nivel provincial coinciden que hace falta en cárceles porque no hay más espacio. Digo, hay una problemática también que en ningún lugar se quiera construir. Digo, ¿cómo lo ves a eso? Sí, quizás es buscarle la solución a un problema que definitivamente a muchos juicios no terminan sucediendo con gente presa porque no hay lugar donde alojarlos. Ahora, hacer una cárcel en un eje de Rosario Venado Tuerto, atravesado por el narcotráfico, con un creciente nivel de delincuencia, en un lugar donde está instalado un casino, creo que habría que analizar más claramente si este es el lugar adecuado. Yo pienso que no. Tendrán que ser las autoridades que fueron electas las que piensen cuál es el verdadero criterio. Y en ese punto me quiero detener, digamos. El senador, con cierta razón y criterio, dice que tiene el aval y el consenso de los dirigentes políticos y los mandatarios del presidente comunal de Merincué y de otros más que cita, que no lo sé quiénes son. Pero, en definitiva, quiero decirle que el acuerdo político se puede conseguir, son pocas personas. Lo que no puede conseguir es el acuerdo social, y el acuerdo social lo da la gente. Y la gente, estoy seguro, que ante una consulta popular se va a oponer a un proyecto de este tipo. Un punto más, Santiago, en un tema que sigue teniendo diferentes protagonistas. En este caso, sumamos la CGT como vocera de los trabajadores. Dijo lo que legitimen, o de alguna manera dijo así, lo que legitimen las autoridades elegidas. El gobernador dio para adelante. Exactamente. ¿No? Vos hablabas de un punto, y esto será un punto seguido y un punto aparte, porque es una nueva polémica que se genera en torno a esta instalación de la cárcel, la cual viene pregonando desde el año pasado el senador departamental de la provincia, Lisandro Enrico. Y hablando de polémicas, Wenceslao trae una que terminó con un final no tan feliz, porque el técnico argentino Alcides Merlo renunció. Exactamente, buen mediodía para todos. Finalmente Alcides Merlo solamente estuvo a cargo de Argentino en esta segunda temporada. Un entrenamiento, porque en el día de ayer, a las 6 de la tarde, presentó su renuncia, en realidad antes, pero a las 6 de la tarde se presentó frente al plantel y le dijo: muchachos, hasta acá va lo mío, no voy a seguir siendo el técnico de Argentino, y ya está viajando rumbo a su ciudad. Así que Alcides Merlo no va a ser más el técnico de Argentino. Cuando estuvimos en el entrenamiento del día lunes, las instalaciones no estaban en condiciones, el pasto estaba muy alto, recién se había cortado el pasto y no habían podido sacar el pasto seco. El plantel de primera muy, muy corto, solamente pudimos ver a Martín Di Mela, al corto Solhan y a Di Pietro, y después todos chicos de reserva, con algunos jugadores que ya se habían ido, con una comisión directiva que definitivamente no quería a Merlo. No estamos hablando de la subcomisión de fútbol, sino de la directiva, que no lo quería a Merlo, y tampoco al profe, estamos hablando de campaña. Y que finalmente esto terminó en el que Merlo no se viera cómodo y dé un paso al costado y diga: este año no voy a estar al mando de Argentino. Y para sorpresa de muchos, ya en el día de ayer, Argentino tiene técnico. Sí, sí, es así. Porque finalmente en Argentino, Roberto Fitín Casadei va a ser el técnico cuevero. Recordemos que su hijo jugó alguna vez en el Firmat Fútbol Club y que Fitín viene a dirigir América de Fuentes. Perdió la semifinal en la Liga Casilense de Fútbol y el año anterior, había sido campeón con Atlético Pujato. Así que Alcides Merlo presentó su renuncia después de haber charlado con la subcomisión. Anoche se reunieron, se despidieron y Merlo no va a ser el técnico argentino en esta temporada. Recordemos, una muy buena relación con la subcomisión de fútbol, pero que la directiva no quería que Merlo sea el técnico ni que Campaña sea el profe. Esto no se vio de buena manera por Merlo y finalmente Alcides presentó la renuncia. Batata no va a dirigir a Argentino esta temporada y sí va a arrancar en el día de hoy a las 19:30 horas el nuevo técnico de Argentino. Estamos hablando de Fitín Casadei. Roberto Fitín Casadei a las 7:30 de la tarde va a ser presentado frente al plantel. Este plantel de Argentino tiene un nuevo jugador, una de las figuras del Sportivo Bombal campeón en el 2013. Estamos hablando de Guillermo Navarro
y charlaba con nosotros en la presentación cuando Merlo era el técnico argentino. Atención Firmat y Zona. Llega desde Santa Fe Capital, Tecnohogar Viviendas. Casa con ladrillos, de dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Entrega a convenir y cuotas fijas y en pesos. Atenderemos los días 14 y 15 de enero en el Hotel Posta de Juárez. Calle Sarmiento, número 1111. Reservas al 0800-777-0997. O envíanos tu consulta por WhatsApp al 3424-389086. Tecnohogar Viviendas. Tecnohogar Viviendas. Tu lugar, tu casa. Sí, la verdad que después de tres muy lindos años, era lindo también cambiar un poco. Este club ya me venía buscando hace estos últimos años y bueno, por eso decidí. Y bueno, vamos, esperemos tener un buen año. Fue difícil dejar Bombal porque te fue muy bien ahí. Y junto con Villada, por ahí no tuve años lindos, pero bueno, sí, momentos lindos sí en Villada porque nací ahí, me crié jugando con mis compañeros, con amigos y bueno, en Bombal también tengo uno de los mejores momentos de mi carrera futbolística y en el cual me tocó salir campeón, vivir instancias muy lindas y obvio que dejaba muchos amigos atrás también. ¿Hablaste con el ruso que tenía que te quede? Y hablé ahí un poco con el ruso, estaba medio complicado, pero bueno, igual me sedució la oferta que me habían hecho acá y opté por quedarme acá, por cambiar un poco de aire también. Se te nombró en Firmat también, ¿no? Debe ser un orgullo para vos que los dos equipos quizás de los más grandes de la liga te estén buscando y finalmente caíste acá. Sí, la verdad que Firmat también, le agradezco el interés por ahí, pero también tuve otros clubes, es lindo también, como vos me decís, que te llamen, que se interesen en vos. Y bueno, nada, ya elegí Argentina, así que... Bueno, ¿qué te planteas para este año? Puedo tener una buena temporada, o sea, en lo grupal, ayudar desde donde me toque y nada, como te dije antes, tener un buen año. ¿Tuviste la chance de hablar con el técnico o todavía no? No, antes hablamos ahí un ratito, pero había un par de chicos más, así que no, después hablaré y me pondré ya la orden para entrenar. ¿Qué jugador va a ver la gente de Argentina? No, qué sé yo, yo voy a hacer goles, ojalá, digamos, pero también voy a errar, pero siempre voy a dejar todo en la cancha. Eso es algo que, no sé, nace así, es mío. Argentino va a buscar un arquero que aparentemente ya lo tendría y vendría al primer entrenamiento en el día de hoy. Va a buscar un central y un volante. En principio lo que busca Roberto Casadei para reforzar al Cuero. Recordemos que Leo Carranza ya se ha ido a jugar a Carmen. Lo mismo haría Gerardo Escacina, que otra vez no jugaría en Argentino. Por el otro lado, por el lado de Firmat, en el día de anoche se confirmó de que Diego Quiroga finalmente es jugador de Firmat. Había estado entrenando, pero todavía no había arreglado su situación económica. Arregló en el día de ayer y el exjugador de San Martín de Chobet, Benadense, él va a jugar en la temporada que viene en el Firmat Fútbol Club. Dos más. Primero, Gustavo Aloisio, ex Sportivo Bombal, ya es jugador de Carlos XII, ya se está entrenando a cargo de Damián Mangiaterra. Y una de las más importantes, en el día de hoy, sí, en el día de hoy, a las 21 horas, en el Ángel Carrica, en cancha Unión y Cultura de Murphy, se define la finalísima de la Liga Benadense. Van a estar jugando Estudiantes de Villa Cañas y Sportivo Rivadavia. El último partido, que se debería haber jugado en el 2015, va a terminar en el día de hoy. Buena, importante y un fútbol que se mueve, el fútbol de la región, y ahora llegará la pausa. Se vino con todo Wense y ahora se viene la pausa porque tenemos para compartir mucha más información. Ya está en nuestros estudios Gustavo Piccirilli, presidente comunal de Miguel Torres, para hablar sobre novedades que tiene en torno a su pueblo. Ya venimos. Tener todos los días un menú ejecutivo con los mejores sabores argentinos es inigualable. Compartir buenos momentos cada fin de semana con un excelente tenedor libre, elaborado con sabrosos platos y acompañado de un buen espectáculo en vivo, es el plan perfecto. Mientras vos disfrutás, tu coche permanece en nuestro estacionamiento. Las mejores parrilladas, excelentes menúes, exquisitos vinos, en el mejor ambiente. Parrilla Restaurante Don René. Bien nuestro. Reservas y delivery al 3465-660909.
Ruta 33, kilómetro 685. Firmad. Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados. Ventas corporativas. Planes de ahorro. Taller propio. Asistencia técnica y repuestos originales. Hoy es tu oportunidad para llevarte el 0 kilómetro 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Solo con tu DNI, cupos limitados. Solicita asesor comercial. Encontranos en Córdoba 998 Firmat. 03465 423 955 424 220. Italia 301 Corral de Bustos. 03468 422 066. Hay una tarjeta que te respalda. Una tarjeta que siempre suma beneficios. Mutualcard. Una tarjeta que se hace fuerte en la región porque es confiable y siempre responde. Mutualcard se acomoda a tus necesidades. 6 cuotas sin interés, todos los días, todos los rubros. Y plan ahora 12 sin interés. Mutualcard es la tarjeta de nuestra región. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Vaco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422 422 420 201. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465 423-170. Email fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Muchas veces, una copa te puede dar un mal trago. Solo toma conciencia. Es un mensaje de la Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA Melinquien. Más que un gimnasio. Gimnasio, pilates, powerplate, aquagym. Con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melinquien Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melinquien Spa. Sumate a la nueva experiencia integradora. Moderniza tu living cambiando tus sillones. Nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rglivingdesign.com.ar o seguinos en Facebook, RG Living Design, y elegí el modelo de sillón que más te gusta. Cotizaciones y formas de pagos al 03465 1541 7173 1541 8310. RG Living Design, Melincue. Renacer es una clínica de neurorehabilitación, cuidados oncológicos y paliativos. Atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas. Un lugar en el que las dificultades se transforman en desafíos,
que te inspiran a seguir mejorando. Descubrilo en www.grupocreciendo.com.ar. En Firmat, Carlos Casado 1243, teléfono 424403. El comienzo de una nueva vida. En Firmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva. Un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia. Un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional. En donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año. Un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna. Sanatorio Firmat. Un lugar para tu salud. Alvear 1130. Teléfono 03465-426-500. Firmat, Santa Fe. Ya está instalado, como lo verán, los estudios de televisión digital codificada, el presidente comunal de Miguel Torres, Santiago. Así es, Gustavo Piccirilli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Santi. Hola, chico. Digo, yo no me querías más. No, me extraña. Pues Santi es muy buena persona, pero a lo mejor vos me conocés antes de mí y decís... Yo sé que negra, te tuve que haber dicho por eso. Bueno, Eduardo, ¿cómo te va? Por lo general lo bueno es, y esto también tiene que ver con la lógica de un noticiero, muchas veces venimos con problemas y tenemos que hablar problemas. Hoy lo bueno es poder tenerte con una proyección a futuro, hablar de Miguel Torres con su plan estratégico, sustentable, que ha tenido, y ahora me lo contarás vos, el trabajo de, bueno, integrantes de la facultad. Sí, bueno, el año pasado, bueno, por las necesidades que tiene el pueblo de progresar y de querer hacer cosas, pero también lo queremos hacer ordenadamente. Uh-huh. Entonces, por medio de la Universidad de Rosario, nos contactamos con Eduardo Peralta, que es el ingeniero que nos hizo el contacto, y por medio de la Universidad de Rosario, lo tengo que leer porque no son Facultad de Ciencias Exactas, claro. La Escuela de Agrimensura y el Departamento de Geotopografía, todos ellos hicieron el estudio que, bueno, marca el desarrollo del pueblo. Con focalizaciones en la altura del terreno, la atención a los problemas hídricos, vislumbrar un desarrollo que puede incluir un parque industrial, hacia dónde lotear, imagino que todo eso fue por lo menos el comentario de ustedes y lo que ellos abordaron. Sí, la idea de todo esto, como te decía, haciendo un poquito de historia, arrancó en el 2011 cuando nosotros asumimos, la idea era de poder ser un parque industrial. Cuando vamos con eso, en un pueblo chico parece una locura, pero me parece que es una necesidad que tiene la zona. Y bueno, esto se lo comentamos a la provincia. La provincia nos comunicó con la comisión cuatripartista. Ellos vinieron, vieron la localidad, el lugar y de lo que estábamos hablando. Pero bueno, necesitábamos esto. Así que ahora con el tema ya en marcha, ya tenemos el plan, ya se puede estar viendo dónde están los bajos, dónde está todo. Entonces, hoy con la Universidad de Rosario, el próximo proyecto es las cloacas y sería el enfoque al aire industrial. Esa carpeta que vos tenés, ese plan que tenés allí, ¿qué incluye? Vos decías parque industrial, cloacas, ¿y qué otras cuestiones? Para terreno, viviendas, la zona urbana, dónde se tiene que extender, para las cloacas, para el gas, es todo, todo. ¿Proyectado es todo? Es todo. Una ciudad. Nosotros, esto sería la base para que un pueblo empiece a crecer. Vos marcabas bien algo, es decir, ¿dónde están los bajos? El tema hídrico es un tema de discusión permanente. Porque a lo mejor uno lo proyectó hace 20 años y no era lo mismo que hoy, o hace 15, y hoy se encuentra con que ese lugar donde determinaste que va a ir algo empieza a tener serios problemas. Exacto. Ellos, en este caso vos corres con una ventaja, que es decir, hoy hay un problema hídrico instalado, ellos ya saben de esto, la topografía del lugar, la medida del suelo hace que hay un lugar que no se elija porque podría ser un lugar complejo y hay un lugar que se elija para desarrollar que sería el que nunca tendría complicaciones. Pero te pregunto esto también. Vos hablaste con ellos y son de otros lugares. Se han criado quizás en ciudades grandes. Algunos. ¿Qué observan? Porque son localidades chicas con un potencial enorme. Chicas, pero con un potencial Mirá, y acceso diferentes. Los chicos que hicieron el trabajo,
te digo los nombres, Cáceres sí. Luciana, Cáceres Melina, Leguina Belén, pero tenemos a la chica de Tenaglia, que es de acá de Firmat. Mirá vos. O sea que está empapada en la situación. Mirá qué bueno. O sea que eso también nos ayudó muchísimo. Bien, y los, el potencial, recuerden, ¿cuántas manzanas tiene? 12. Digamos, hoy lo tienen. ¿Con una proyección de cuántas podrían tener con el tiempo? No, tenemos, en este momento hay, se va a lotear una, pero son 4 manzanas que son de 2 hectáreas cada uno y después es para el lado de la ruta. La idea para el, de que el ¿para pueblo el otro lado de la ruta? Claro. ¿Que hoy no tenés? Porque el bajo lo tenés para el lado de Bombal. Uh-huh. Gustavo, te quería hacer una pregunta con respecto a esto. Vos estás hablando de un plan a futuro, proyección. Sí. Vos decís que hace falta hacer un parque industrial regional. Y después, ¿cómo se va a presentar esto a la gente de la región? ¿Cómo se va a vender Miguel Torres para poder hacer útil todos esos lugares que ustedes pretenden desarrollar? Pero me parece que no solamente un área industrial, que tenemos que trabajar en forma zonal, sino todo. Porque el turismo, por ejemplo, en Miguel Torres podemos hacer un turismo rural. Tenemos una estancia, San Miguel, que es una estancia espectacular, pero bueno, se necesita un poder adquisitivo regular como para hacer un o un apoyo lugar de la Secretaría rural, de Turismo, ¿no? Ahora o que de la Secretaría de Turismo, seguro. Melincué, hay fábricas que se pueden instalar o no, porque no le conviene, porque es un área industrial, entonces lo podemos estar manejando acá en el área de Miguel Torres. Yo me parece que entre todos la zona tuviera que hacer algo de eso. Tenemos algunas imágenes para compartir que son de este plan estratégico. Gustavo, por suerte, nos trajo parte del material. Y ahí estamos viendo la proyección. Fíjense, toma desde arriba, toma satelital. Lo de aquel costado sería el nuevo loteo, digamos. Por un lado el casco. Exacto. Y por otro lado lo que podría pasar. Y ahí está la altura del suelo, cómo está desarrollado. Estas son imágenes del trabajo que hizo la facultad. Sí, sí. Todo ello nos... Yo no soy un entendido en el tema, pero veo que hay una bajada de terminada. Bueno, esa bajada es lo que te proyecta al canal donde, bueno, a ver, la ruta 14, con la cantidad de agua se tuvo que cortar. Y bueno, ese ¿no es tuviste el canal. Problema de agua vos, no? En el pueblo no, pero porque Bombal nos lo está tuvo, perjudicando. ¿Sí? En el pueblo no, gracias a Dios, pero nos está perjudicando mucho en lo que es la zona rural. Están cortados los caminos a Chové, a Firmat, a Carrera. Sucede lo mismo que en otros lugares. Ayer teníamos en ese mismo lugar a Daniel Pascual hablando de Firmat. Para de llover y a las 2 horas empieza a venir agua allí también. Sí, sí. Mientras llueve, por ejemplo, si ustedes quieren tomar referencia, hay un canalcito que viene del otro lado de la vía por la ruta 93. Sí, bordeando la vía. Bueno, cuando llueve no hay problema. Dejó de llover y ese trae agua de todos los campos. Y viene el problema en la ruta 14... llovía y no se cortó y a las 3 o 4 horas se tuvo que cortar la ruta. Cuando se hizo esta proyección, en 2011 vos me decías, Gustavo, ¿no? Sí. Bien, no estaba planificada la instalación de una posible cárcel en Melincué. ¿Afectaría algo en esto, teniendo en cuenta que si bien no está definida si se va a instalar o no, según Enrico, sí, no está definido el lugar, por lo menos, se hablaba de el Monte Dura, entre Miguel Torres y Melincué. ¿Vos crees que cambiaría algo la perspectiva del pueblo tuyo? No, yo creo que no. A ver, me parece que es algo delicado, es algo que uh-huh. algunos están de acuerdo, otros no, pero me parece que hay que juntar todas las entidades y todos el nivel provincial y el nivel zonal para que podamos trabajar todos juntos y hacer algo que no perjudique a nadie. O sea, si la cárcel la tiene que hacer en Melincué, que al habitante de Melincué no lo perjudique y no perjudique la zona. Y me parece que eso sería el orden de lo que tenemos que llevar todo, para que nadie sea perjudicado. Yo voy a eso, me parece que, aparte de la política, de cada uno de su camiseta y todo, pero acá son personas, individuos, que estamos todos trabajando por un mismo fin, para que nadie salga perjudicado y que haya un progreso en la zona. Te vuelvo al tema de los terrenos. Tienen una proyección interesante. Ustedes saben que Firmat va a expandirse, pero no tiene quizás tanto potencial en cantidad de terrenos. Y siempre es una mirada permanente la que se puede hacer a Miguel Torres como un lugar de tranquilidad de 350 habitantes. ¿Ahora cuántos? Sí, hay 400. 400 habitantes que te permite, al que es de Firmat, poder ir y venir. Un concepto que nosotros no lo tenemos visto, pero que en una ciudad grande es natural. Rosario Funes, sí. Buenos Aires y algunos lugares cercanos. ¿Lo proyectan así ustedes, amigo Torres, para que empiece a ir a vivir la gente? Es la idea de poder expandir al pueblo. Un área industrial, eso está a una cierta cantidad de metros llegando a la localidad. O sea, también estamos viendo eso. El pueblo se da
para que crezca. Y creo que tiene todas las posibilidades. Como lo ven, es uno de los pueblos más altos de la zona. Y después está todo por hacer. Sí. Pero bueno, a todo esto... A veces hay una carta madre que ahora los guía. Seguro. A veces las críticas de que ¿por qué no pedí gas? Primero que no puedo pedir gas cuando hay ciudades como Firmá que tiene gas o Venado Tuerto y no se le puede agregar más. Yo no lo voy a pedir en el pueblo que no tengo nada. O las cloacas. Pero si no hacíamos esto, no se puede hacer el resto. Ahora comenzamos con el resto, ¿no? Un buen paso para mirar al futuro de manera optimista, Gustavo. Así que sí, eso es lo que uno le pone la mejor visión y las ganas, porque creo que están en dos rutas muy importantes, que es la 14 y la 93, y la zona y el lugar. Así que estamos peleando por eso. Otras cosas también, por el tema de la inundación, y quiero decirlo, porque atrás de AFA nosotros tuvimos que poner carteles, no tiren basura. Y yo escucho a veces la gente que, a ver, lo niega contra el presidente comunal, y a veces hay que hacer autocrítica, no tiremos basura porque tapa todo, el agua después va por los caminos y hace todo un desastre. Así que tratemos de trabajar todo en conjunto para que esto no suceda. Otra de las cositas, ya que voy y lo puedo ver todo, en el distrito Miguel Torres, el año pasado, por distintos motivos, por la casa, porque se meten en lugares... zonas privadas, de particulares, en los campos, rompen, roban, etcétera, etcétera, etcétera. La comuna de Miguel Torres directamente está prohibida la caza en el distrito Miguel Torres. Le quiero decir porque van a ir con perros. ¿Se encontraron con episodios por ahí de gente dando vuelta por el pueblo con los perros, la escopeta? No, en el distrito, no en el pueblo, lo que sea toda la parte de campo y todo eso, la policía tiene la orden de... ¿Pusieron carteles como para avisar ya para que el que no conozca? No, no, no. Sí, la ordenanza, pero bueno, por eso quiero decirlo, y ya van a estar los carteles, si Dios quiere, en todo el distrito que no se puede cazar. O sea, no se pueden ir con perro ni con lo que es arma. Una última, ya que abriste un poco más el tema, y es la preocupación de aquel asesinato de este policía, y la duda permanente que les queda a ustedes para que el caso se resuelva y ese mal trago que te tocó pasar como presidente comunal. ¿Hablás con el fiscal, digamos, dentro de los tiempos lógicos y el respeto que uno puede tener por la causa para que avance en términos normales? ¿Tuviste reuniones, algo? Sí, hemos estado charlando con el doctor y, bueno, no es fácil para él, ya que tiene bastante trabajo. A los, no sé si no llegó al mes que pasó lo de acá de Firmat. La cantidad de casos que tiene, Entonces... Uno trata de ser consciente, de hablar con las autoridades, seguir viviendo, pero bueno, todavía no hay nada resuelto. Sí, bueno, estas dos personas están detenidas, pero bueno, todavía no se sabe el quid de la cuestión, ¿no? Gracias, Gustavo, por tu tiempo, como siempre, por acercarte en vivo. Para nosotros es un placer. Gracias por la invitación y quiero felicitar por el estudio. Gracias, Gustavo. Nosotros ahora nos trasladamos a Venado Tuerto porque durante el último fin de semana se desarrollaron diferentes operativos vinculados con el tránsito, más precisamente con las motocicletas. Fueron secuestradas 50 motos. Sobre este tema habló la subsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Venado Tuerto, Emilce Cufré. En realidad es parte de los operativos que se vienen haciendo durante el año pasado y continuamos este año. En realidad, que tiene que ver con la gente que tiene que cumplir con la documentación, que tiene que cumplir con las medidas de seguridad en el momento de conducir, en un trabajo conjunto con distintas áreas municipales, no solamente lo que tiene que ver con Dirección de Tránsito, también con Inspección General, Industria y Comercio, en el control de los boliches, con la nueva implementación de la ordenanza, con Guardia Urbana y con monitoreo también, todos en conjunto. Tránsito también en este caso, conjuntamente con fuerzas de seguridad para poder llevar adelante estos operativos que veníamos haciendo y que vamos a continuar haciéndolo durante todo este año. En cuanto al resultado, se hicieron varios operativos en distintos lugares de la ciudad, en distintos puntos, no solo en el microcentro. El resultado del mismo fue casi 50 motos, en realidad 47 y un vehículo, por distintas infracciones. Específicamente, lo que nosotros... ¿Cuál es la más común? La más común es el uso del casco, que es lo que tratamos de nosotros de
de un tiempo a esta parte y con operativos, no solamente con sancionatorios, sino también preventivos y lo que tiene que ver con la parte de educación. Recordemos que nosotros también tenemos un organismo de educación vial que pone el énfasis específico en las medidas de seguridad, en lo que tiene que ver con la educación. Dice que hayan secuestrado 50 motos, digo, ya después de meses que vienen haciendo operativos grandes. Digo, ¿es bueno o es malo? Digo, ¿qué significa? Digo, ¿qué implica? Porque también significa que la conducta no va mejorando, ¿o qué lectura haces? Sí, en realidad, si uno ve, esto es durante los fines de semana, hay días, hay horas donde la utilización del casco es más frecuente, específicamente más en los días de semana y en la mañana. Merma el uso del casco en la hora de la siesta y después vuelven a aparecer en el momento de la tarde, tardecita. Y durante los fines de semana, sabiendo la gente la existencia de controles, pero ojo que nosotros siempre ponemos el eje en el hecho de que no es, los operativos no son a los fines de nosotros aplaudir la cantidad de motos que nos vamos a llevar. La idea es que la gente tome conciencia del porqué el uso del casco, que no es un capricho que tiene el Ejecutivo, ni es caprichoso por parte de nosotros de querer controlar esto, sino que hay una ley nacional que hay que respetar y para invertir también el tema de lo que es de respetarnos como la vida nuestra. O sea, el uso del casco está comprobado que salva vidas. Los fines de semana como que la gente se relaja en todo sentido, entiendo. Entonces quiere ir a dar la vuelta sin el casco. Sí ha incrementado mucho el tema de la documentación en las motos. Hoy la gente circula más con el carnet de conducir, circula con el motovehículo a su nombre, que eso antes no se daba. El tema es que esto es cultural. Este es el camino que hay que seguir, estamos convencidos que este es el camino, además de la educación y de la prevención. Obviamente que vamos a seguir con esto, lo que tiene que ver con un cambio de cultura en una sociedad no se hace de hoy para mañana, por eso no me sorprende que nosotros nos sigamos llevando motos. Nosotros aquí en Firmat por lo menos ya tenemos establecido y la mayoría de la gente sabe que el casco está, el acompañante también. Es cuestión de conciencia y de valorarnos un poco más entre nosotros. En la ciudad de Firmat está el correo Firmat, el semanario que históricamente informa en prensa escrita a todos los que lo quieran ir a comprar. Por supuesto, lo compran en el kiosco, está el repartidor. Y ahora usted lo que va a saber son los títulos a través de uno de los periodistas del staff del correo. Atención Firmat y Zona. Llega desde Santa Fe Capital, Tecnogar Viviendas. Casa con ladrillos, de dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Entrega a convenir y cuotas fijas y en pesos. Atenderemos los días 14 y 15 de enero en el Hotel Posta de Juárez. Calle Sarmiento, número 1111. Reservas al 0800-777-0997. O envíanos tu consulta por WhatsApp al 3424-389086. Tecnogar Viviendas. Tecnohogar Viviendas. Tu lugar, tu casa. Hola, buen día. Estamos desde la redacción del Correo Firmat en Santa Fe 1347 para contarles una nueva edición del Correo que tiene como foto principal esta semana la presencia de Mauricio Macri en Venado Tuerto. Crédito de confianza es el título, donde se los ve a Pratgay, a Maximino, a Macri, a Candioti y a Rossi Basali reunidos luego del discurso que brindó el presidente en Venado Tuerto. Esto ocurrió el viernes 8 minutos después del mediodía. El presidente de la Nación llegó a Venado Tuerto para firmar un convenio con el sector lechero. Al finalizar su discurso, el directorio de Basali y el intendente Maximino le plantearon a Macri el momento difícil que atraviesa la empresa. Le solicitaron refinanciar una deuda existente con el Banco Nación por las ventas no concretadas a Venezuela y financiamiento para volver a producir. Esto lo pueden encontrar en las páginas 2 y 3 del Correo Firmat. En la página 4, y el título que tenemos en tapa es Intensas lluvias, esto ante el fenómeno El Niño. En 2015, el registro de precipitaciones en la ciudad estuvo a un paso de superar el récord histórico del año 1993. Ante esta situación, funcionarios analizan las cuencas hídricas del distrito Firmat. En la página 6, y otro de los titulares de tapa es están en la final, el ballet municipal en el Precosquín 2016
el Ballet Municipal de Firmat junto a la Academia Celeste y Blanco de Villa Cañas lograron acceder a la final del certamen. Luego de superar 2 etapas van a volver a bailar el 15 y el 16 de enero. Esta edición del Correo de Firmat está acompañada por un nuevo suplemento El Faro, en este caso con los egresados 2015. Toda la nómina desde el nivel inicial hasta el terciario universitario se encuentra en las páginas del suplemento. Más información cada día en www.elcorreodefirmat.com.ar. Como es costumbre también en este noticiero, además de compartir noticias, te contamos cuáles son los mejores precios que tiene Supermercados Beltrán para vos en las 3 sucursales de Firmat, en Vigán y en Alcorta. Escuchá qué precios, mirá qué productos. Arveja sin alpa por 350 gramos, 3,90 pesos. Lavandina espadín por 2 litros, 9,90 pesos. Fideos terrabús y largos guiseros por 500 gramos, 12,90 pesos. Supermercados Beltrán, un supermercado pensado para vos. Momento de pausa, una más en este programa, por suerte con un lindo clima. Después tendremos a los firmatenses que les está yendo de maravilla y esperemos que terminen de buena manera este fin de semana, llegando al escenario mayor de Cosquín. Pasaron las 2 primeras etapas y están ya en la final de pre-Cosquín junto a 8 grupos, 7 grupos y ellos. Podríamos decir que vamos a tener un bloque cultural o de espectáculos, porque también te vamos a presentar el inicio de un nuevo ciclo municipal de cine en Firmat. Segundos y venimos. Renacer es una clínica de neurorehabilitación, cuidados oncológicos y paliativos. Atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas. Un lugar en el que las dificultades se transforman en desafíos que te inspiran a seguir mejorando. Descubrilo en www.grupocreciendo.com.ar. En Firmat. Carlos Casado, 1243. Teléfono 424403. El comienzo de una nueva vida. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal, contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465-421-712. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Adelantate al verano y no dejes que el calor te sorprenda. En Petenate Hogar, comprá tu aire acondicionado del 13 al 30 de noviembre y lo empezás a pagar en enero. Aire Filco 2500 frío, con gas ecológico, en 11 cuotas de 859,90. En Petenate Hogar, todo es más fácil. Sucursales en toda la región. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA, Melinquien. Más que un gimnasio.
gimnasio, pilates, powerplate, aquagym, con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melinkien Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melinkien Spa. Sumate a la nueva experiencia integradora. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Continuamos haciendo este, este noticias que tiene repetición. Esta noche, 21 horas. Así que lo puede ver, como toda la programación puede seguir viéndola. ¿Y dónde se puede informar la gente? En www.tdsonline.com.ar. Donde quieras y cuando quieras vas a encontrar todas las noticias que se emiten en este noticiero y que van surgiendo a lo largo de toda la jornada. Por ejemplo, esto que le estaba sucediendo y de muy buena manera, y es grato contarlo, a diferentes firmatenses que bailan en el ballet municipal y otros que ya no lo hacen, pero que son parte de este elenco que fue el Pre-Cosquín. Primero ganaron en Villa Constitución, fueron a Cosquín en el escenario mayor con la tensión, la ansiedad de pasar de ronda y lo hicieron. Quedaron entre los 8 mejores ballet. Hablamos con los integrantes. Estamos re contentos, la verdad que fue un lindo grupo. Este grupo, bueno, ahora somos poquitos, pero somos 30 bailarines. Y junto con el grupo de Villa Cañas se armaron estas 15 parejas de danza, que bueno, hace más o menos 3, 4 meses que venimos trabajando a toda máquina. Cuénteme un poco, digamos, la sensación del antes de llegar a ese lugar donde uno siempre quiere terminar, los nervios, y también cómo les fue, si en realidad tuvieron un desempeño de eso que ustedes esperaban. Sí, en realidad hacía mucho que estábamos trabajando y bueno, fue ahora... Llegar hasta esta instancia ya era un montón para nosotros porque es Pre-Cosquín y va un montonazo de gente que prepara mucho. Así que bueno, fue linda la experiencia y no pensábamos llegar tan lejos, pero bueno, se nos dio. Contame un poco, yo marco esto porque para cualquiera es un desafío, pero ese es el momento porque es en vivo, uno quiere tener el mínimo margen de error, es en grupo, bueno, también después me contarán ustedes en pareja, pero es en grupo, digamos, ¿cómo lo viven? Sí, básicamente con muchas expectativas. Uno llega con muchísimas cosas de venir con muchos ensayos, venir con el cuerpo cansado y del viaje y seguir haciendo pasadas ahí a plena tarde con el sol que nos da acá a las 4 de la tarde. Y bueno, son muchas cosas que se reducen a 10 minutos de presentación. Entonces son muchos nervios, muchos miedos, a veces inseguridades, pero también cosas que nos superan, como son las ganas y el disfrute de estar arriba de ese escenario que hoy en día es la cumbre de cualquier bailarín, artista, cantante. Hay que decir que es histórico para la ciudad, porque es la primera vez que un ballet llega a esta instancia. Ojalá podamos encontrarnos de vuelta para hacer la segunda nota, que será la mágica, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, esperamos con todas ansias pasar esta final. Como dicen los chicos, llegamos lejos, que bueno, con varias cosas en contra, como el sol que nos quemó los pies a la mitad de los bailarines y bailamos ampollados muchos. Entonces ahí fue un poco el tema de los nervios, de decir, no estamos todos al 100%. Pero bueno, creo que en el momento de subirnos al escenario, creo que nos olvidamos de todo. Así que, pero estuvo muy... Bueno. Muy bueno. Para el que no conoce, cuenten que hay un jurado muy excesivo. ¿Qué cosas se evalúa de las que se pueden contar?
Y a nosotros nos tocó la señora Servini, Fior del Mondo, Omar Fior del Mondo, y la otra, Rondizi. Y Rondizi. Bueno, te evalúan todo, desde la vestimenta, la puesta en escena, las intenciones, te evalúan todo. Mínimo detalle. Sí, todo, todo. Si tenés un cierre abierto, lo anotan, si se te cayó esto, lo anotan. Es interesante el detalle que da Cristina porque es concepto global de todo lo que está puesto sobre el escenario, más lo musical, lo visual, detalles, expresiones, que incluyen también la posibilidad de que pueda quedar desierto si no conforma el jurado el total de los ballets que van a participar. Nosotros creemos que los de nuestra ciudad y Villa Cañas que acompañan están en condiciones de quedárselo y ellos mismos lo van a contar en esta experiencia que se vendrá este fin de semana. Lo que se viene ahora son de las diferentes subsedes que fueron pasando, como nos tocó a nosotros en estos días. Vamos a competir con alrededor de 5 o 6 ballets más, y bueno, vamos a presentar otro cuadro, que no es el mismo que clasificamos esta vez, presentamos el otro, que se llama Antes que nosotros, se trata de indios, de todo lo que fue estas tierras antes de que llegue la civilización, ¿no? Y bueno, en realidad es, como decían antes los chicos, nos pasó eso de los pies, el sol, la temperatura del escenario y es dejar todo otra vez, es ahora o nunca. ¿Ensayarán como nunca esta semana? Y ya mañana arrancamos nuevamente. Bien, y en el caso de ustedes dos, que les tocó también participar como pareja, ¿ahí no pudieron meterse en esta instancia o sí? No, en realidad es lo que hablábamos antes con Fer, eran muchas subsedes y bueno, nos tocó la ronda de 8, pero bueno, fue duro, sí, fue duro, pero bueno, le dimos batalla a los ganadores. Teníamos la chance de presentar 2 danzas, presentamos un triunfo y después un chamamé. Y bueno, así todas las parejas que le tocó en la noche. Pero bueno, eran 7 parejas más entre la ronda, así que fue duro. Pero bueno, lo hemos disfrutado y hasta esta instancia ha sido lindo llegar a la Próspero Molina. Lo último, seguramente querer hacer agradecimiento, porque también además hay compañeros que no están, hay gente que ha puesto el cuerpo, gana, dinero, tiempo, es el momento para aprovecharlo. Ojalá vuelva a repetir, ojalá volvamos a hacer la nota final, pero sí ya hay un hito importante que me parece que tiene agradecimiento por el esfuerzo de lo que nos han acompañado. Los agradecimientos van a ser siempre a las mismas personas, bueno, empezando por la Muni, por las familias, por la prensa, porque sin ustedes yo creo que la ciudad no se enteraría de esto, porque no siempre se le da mucha importancia al arte y gracias a Dios por el espacio de cultura y demás que tiene la Muni de prensa podemos hacernos visibles, a las familias, a la gente que nos acompañó desde acá, porque no todos tenían la posibilidad de poder llegar hasta Cosquín a alentarnos esos 2 días que estuvimos. Y bueno, nada, a los chicos de Villa Cañas, a Pablo Poquet, que es el director de la Academia Celeste y Blanco, que es el otro grupo que conforma la compañía, a Mariano, que es nuestro director. Yo no estoy perteneciendo hoy en día al elenco estable del ballet, pero agradecidísimo porque me convocaron, ya el año pasado también. Así que bueno, y a todos los chicos. Ahí está. Hay que decir que el día viernes nosotros, con estos chicos, vamos a tener, y con, por supuesto, los directores, una comunicación con un nuevo compañero de trabajo, que es Nicolás Rufini, que se estará integrando y que va a estar el viernes desde Cosquín. Mañana va a estar con nosotros presentándose en Sociedad a través de la pantalla de TC Noticias. El viernes Nico va a estar y va a tener la suerte, porque hay que decir, de estar en Cosquín. Desde allí nos va a hacer una corresponsalía. Muy bien. Y nosotros seguimos hablando de espectáculos, seguimos hablando de cultura, en este caso con lo que sucederá a partir del jueves en la ciudad de Firmat, porque comienza un nuevo ciclo municipal de cine. ¿Dónde dará comienzo? En la Plaza Belgrano del barrio La Patria. Allí presentarán la película Los Minions. Así que atención, chicos y grandes, nos invita el coordinador del área de aprendizaje, Marcos Palena.
Atención Firmat y Zona. Llega desde Santa Fe Capital, Tecnogar Viviendas. Casa con ladrillos, de dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Entrega a convenir y cuotas fijas y en pesos. Atenderemos los días 14 y 15 de enero en el Hotel Posta de Juárez. Calle Sarmiento, número 1111. Reservas al 0800-777-0997. O envíanos tu consulta por WhatsApp al 3424-389086. Tecnogar Viviendas. Tecnogar Viviendas. Tu lugar, tu casa. Este jueves a partir de las 20 horas, en la Plaza Manuel Belgrano, del barrio La Patria, vamos a proyectar la película Minions. Esperamos a todos los chicos, en familia, si quieren ir con la reposera, igual va a haber sillas para sentarse, pero muchas veces llevan la reposera, así que lo esperamos como todos los años en este nuevo ciclo de cine. Es la primera propuesta, como se hace todos los años, que incluye otros lugares, pero aquí se empieza en el barrio La Patria. Sí, comenzamos en el barrio La Patria, luego nos vamos para el martes 19 de febrero. De enero, al barrio Centenario, con la película Bob Esponja, Un héroe fuera del agua, también 20 horas. Luego nos vamos a la Plaza Malvinas Argentinas, el martes 26 de enero, a partir de las 20 horas, con la película Tinker y la bestia del Nunca Jamás. Y después, el jueves 28 de enero, a las 20 horas, en la plazoleta Brigadier López del barrio Fredrickson, que vamos a proyectar Minions nuevamente, porque es a pedido de los chicos de los talleres de apoyo escolar que querían también que llegue al barrio, entonces por las distancias la vamos a pasar en los dos lugares porque es una película requerida por los niños. Hay que decir que si se suspende se reprograma y avisan ustedes. Sí. Por lluvia sobre todo, ¿no? Sí, la fecha que yo te comuniqué recién, Eduardo, son las fechas de enero, luego te voy a decir más adelante las fechas de febrero para no ir... que la gente se vaya confundiendo, más llegada la fecha lo vamos a decir. Si alguna de estas películas se suspende por lluvia, ya la reprogramamos al final del ciclo de cine. El último domingo, un buen 3x3 con muchos chicos de la ciudad participando, una buena experiencia como siempre, una fija que ya tiene el verano para los que les gusta jugar al básquet. Sí, es el octavo 3x3, la Copa Méndez Ciudad de Firmat, organizado por el Área de Aprendizaje y Deporte. La verdad que siempre hay cosas nuevas. Este año tuvimos la presencia de chicos de Rosario que vinieron a jugar y como vos me comentabas y los chicos comentaban, la verdad que fue muy grato para ellos y algo innovador porque ellos por ahí no lo ven en la ciudad de Rosario. Así que orgulloso de que acá podamos hacer esto. Esto es parte de la misma gente que se apropia del playón del ferrocarril. Vos ves que pasamos a las 12, 12 y media de la noche y hay gente jugando al básquet. Así que firmad. Transpira básquet y para nosotros es un orgullo poder acompañar esto. Hay también que hablar de las clases de apoyo, ¿cuándo comenzarán? ¿Las tienen previstas? Sí, ahora hay un receso, receso de verano, y a partir del 15 de febrero ya en las distintas salas de los barrios, en los lugares donde se hacía, vuelven a comenzar por si hay algún chico que tiene que rendir alguna materia o hacer algún trabajo práctico, entregar algún trabajo práctico, ya las docentes van a estar, así que los invitamos, se pueden acercar a aquellos chicos que quieran reforzar algún contenido para empezar un poquito más motivados. A partir del 15 de febrero ya en las salitas pueden asistir. Esta tarde tenés que hacer las compras. ¿Dónde lo vas a hacer si no es en Supermercados Beltrán, que permanentemente renueva las ofertas para vos? Mirá qué productos, escuchá qué precios. Vino, viñas de Balbo, blanco o tinto por 1.250 centímetros cúbicos, 24 pesos con 90. Jugo Tan en sobrecitos, 3 pesos con 25. Arroz hacendado largo, fino por 1 kilogramo, 9 pesos con 90. Supermercados Beltrán tiene 3 sucursales en Firmat, una en Vigán y otra en Alcorta. Supermercados Beltrán, un supermercado pensado para vos. 13:29 minutos en la República Argentina. Ahora, en cualquier momento, cuando usted siga la programación habitual de Televisión Digital Codificada, de TDC, donde tiene la hora, al lado tendrá la temperatura, que actualiza automático. Así que, ¿viste cuántos grados está haciendo temperatura? Mira arriba y va a poder ver la temperatura al ladito de la hora en el margen superior de la pantalla. Pausa, Santi. Ya venimos. Méndez Automotores Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat, ventas de 0 kilómetros y usados, ventas corporativas, planes de ahorro, taller propio, asistencia técnica y repuestos originales.
Hoy es tu oportunidad para llevarte el 0 kilómetro 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Solo con tu DNI. Cupos limitados. Solicita asesor comercial. Encontranos en Córdoba 998 Firmat. 03465 423-955 424-220 Italia 301 Corral de Bustos 03468 422-066 Adelantate al verano y no dejes que el calor te sorprenda. En Petenate Hogar, comprá tu aire acondicionado del 13 al 30 de noviembre y lo empezás a pagar en enero. Aire Filco 2500 frío, con gas ecológico, en 11 cuotas de 859,90. En Petenate Hogar, todo es más fácil. Sucursales en toda la región. Tener todos los días un menú ejecutivo con los mejores sabores argentinos es inigualable. Compartir buenos momentos cada fin de semana con un excelente tenedor libre, elaborado con sabrosos platos y acompañado de un buen espectáculo en vivo, es el plan perfecto. Mientras vos disfrutás, tu coche permanece en nuestro estacionamiento. Las mejores parrilladas, excelentes menúes, exquisitos vinos, en el mejor ambiente. Parrilla Restaurante Don René. Bien nuestro. Reservas y delivery al 3465-660909. Ruta 33, kilómetro 685. Firmad. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal, contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465-421-712. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. Hay una tarjeta que te respalda. Una tarjeta que siempre suma beneficios. Mutualcard. Una tarjeta que se hace fuerte en la región porque es confiable y siempre responde. Mutualcard se acomoda a tus necesidades. 6 cuotas sin interés, todos los días, todos los rubros. Y plan ahora 12 sin interés. Mutualcard es la tarjeta de nuestra región. Totalmente renovado, el Hotel Radio, en Valle Hermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Consulta por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. Hotel Radio. Mira, si vos también tenés un golpe de suerte, jugá al Kini 6. Kini 6. Y convertí tu suerte en millones. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe.
AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. Musicalizadora arriba, full, tope, con todo, veranito, veraniego. ¿Y con qué venimos ahora? Ahora, para cerrar las placas de las quinielas, también tenemos la cotización de mercado de cereales y, por cierto, el Servicio Meteorológico Nacional. Pero empezamos con la quiniela nacional, que esta mañana los números de la suerte fueron los siguientes: 6.160 en el primer lugar. Segundo, el 4.942. Tercero, 4.433. Cuarto, para el 7.732. Quinto, 4.784. Quiniela Provincia de Buenos Aires, mientras suena Bob Marley, ya cerramos y nos metemos en la Quiniela Provincia de Buenos Aires, que dice, primer lugar, 9.357. Segundo, para el 3.016. Tercero, para el 2.167. Cuarto, 3.522. Quinto, 3.171. Y la Quiniela Provincia de Santa Fe nos cuenta que en el primer lugar llegó el 1.433. Segunda ubicación, el 7.266. Tercero, 6.818. Cuarto lugar, para el 1.407. Quinto, 7.813. Ahora, nos metemos en el... Gracias, señor director. Mercado de cereales. La soja en baja, 3.150 pesos. Maíz estable, 2.000 pesos. Girasol estable, 3.520 pesos. El trigo también se mantuvo estable y cotizó 1.950 pesos. El sorgo en baja, 2.020 pesos en su cotización. ¿Y qué pasará con el tiempo? Según el Servicio Meteorológico Nacional, nos va a contar qué pasará día a día. ¿Lloverá? ¿Seguirá el buen tiempo? Por lo menos el jueves estará hermoso, con una máxima de 33 y una mínima de 21 grados, cero chances de lluvia. Pero aparecerá la chance de lluvia el día viernes, con una mínima de 21, una máxima de 32 y 80% de posibilidades de lluvia. Comenzamos a ver un fin de semana parcialmente nublado, con una máxima de 34, mínima de 21 grados, 10% de probabilidad de precipitaciones. El domingo también habrá una posibilidad de lluvia del 20%, una mínima de 21, una máxima de 32, parcialmente nublado. Será mínima también la probabilidad de lluvia el lunes, con 10% de probabilidad de chaparrones, con una máxima de 34 y mínima de 22 grados, parcialmente nublado el lunes próximo. Claro, está, por suerte. Bueno, mañana jueves tendremos un buen sol. Si no arriba la lluvia, con todo lo que ha llovido, siempre es un respiro para este sur de la provincia de Santa Fe. Santiago, ¿nos vemos? Y sí, el viernes, pero recuerden que mañana jueves estará la incorporación de Nico, el nuevo periodista que formará parte del staff de TDC Noticias al mediodía. Le vamos a dar la bienvenida y, bueno, a pedir una factura, algo también. Y esperemos a una buena recepción. Aunque sea una bolsita de maní, ya nos conformamos. A esta hora agarra un hambre, señora, no sabe lo que es. Mañana nos volvemos a encontrar con la presencia de Nico aquí en los estudios de Televisión Digital Codificada. Chau, hasta la próxima. Chao.